Me acaba de acabar otro producto, gel repelente de insectos de Stan Home. Este me gusta mucho porque es tipo líquido, es bastante líquido y lo uso como repelente y como gel antibacterial. Yo siempre relleno mis botelloncitos, tengo siempre uno de esos colgantes para el bolso y lo relleno y me lo acabo de acabar y ahorita lo voy a sustituir. Pero un productito terminado más, yo lo uso como gel antibacterial y aparte obviamente me sirve para repelente de mosquitos. Muy buen producto, a mí me encanta, se lo súper recomiendo. Hola, hola, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que te encuentres viendo este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silomar y el día de hoy vamos a platicar acerca de productos terminados. Vamos a checar cómo me fue en el mes de mayo. Muy bien, chicas, ya saben y si no lo saben, tenemos bolsita oficial. Hay bastantes productos terminados, sí, hay bastantes y vamos a irlos sacando rápido para que no se haga tan extenso el video. Vamos a empezar con este jabón corporal de la línea CF Lola. Estos jabones corporales vienen en todos los aromas de las fragancias Lola. La azul, la rosada, la morada, etc. Huelen delicioso, hacen mucha espuma y es un producto que les recomiendo y que me ha súper encantado. Por aquí ya les había recomendado anteriormente estas mascarillas nocturnas de Level, riquísimas, deliciosas. Vayan a ver otros videos de productos terminados y ahí les cuento de ella. Los últimos 2, 3 videos de productos terminados de meses anteriores les platico y me súper encanta. Por aquí mi hermano se estuvo acabando este Men Active, que es un body splash de Level. Por acá me estuve acabando estas que son espumas limpiadoras. Ya sé, se le cayó el cepillito. Buenísimas. Yo desde que conocí las espumas limpiadoras de Belcorp, cuando se me acaban las de esa línea, pues busco de mi localidad y estas me encantan. Pero yo ya no utilizo jabón para lavarme la cara porque me la reseca a mí por mi tipo de piel. Y las espumas limpiadoras me encantan. Tenemos este repelente de piojos ATM. Este es buenísimo. Lo utilizo para mi hija. Diario, diario le pongo cada vez que la peine y demás porque le tengo fobia a pavor a esos bichines. Tenemos este SOS Terapia Reparación Express. Este es un producto para los pies que no me ha encantado mucho, pero me ha venido como regalito en mi caja de Stan Home y pues lo tengo que utilizar porque ya lo tengo. Minimizador de vello Family Basic de la línea Fuller. Desodorante, bien, bastante bueno. A mí me gusta mucho. Me gustan mucho los desodorantes de Fuller, también los de Lavella, pero también me gustan. Esta tiene una triste historia. Esta pobre crema de manos de Ralph Peirce. Es de cuando compré el Ralph Peirce de Avon, que ya no lo tengo. El perfume vino junto con su crema de manos y pues mi perrita hizo de las suyas, me la mordió y la tuve que sacar. No me la, bueno, ya la estoy acabando porque la metí en mi crema, la tuve que vaciar literal esta en mi crema que uso del cuerpo porque mi perrita la mordió y cuando yo hice esto así salió volando todo. Bueno, travesuras que hace la niña. Por aquí tengo este, que es el Body Cherry de Arabella. Este es aroma cerecitas, huele delicioso, riquísimo este body. Me súper encanta, deliciosísimo, dulce, sí, es dulce, es un tantito, bastantito dulce, pero me ha súper encantado y lo voy a usar porque tengo por ahí uno para rellenar. Me he estado acabando este protector solar para rostro y cuerpo de Level, es muy bueno, bastante bueno, me ha gustado bastante, lo uso mucho para las manos y los brazos cuando manejo y el sol que está terrible, me ha gustado bastante, ya en otro video les contaré cuando ya se termine el producto, el que uso para rostro. Por aquí me estuve acabando la Sweet Bomb de Arabella, delicioso, riquísimo, ya tengo obviamente su repuesto porque me encanta. Otro perfumito, mi hermano se estuvo acabando el ID de Level, huele delicioso, dicen que es un dupe del Sikiwam, dicen. Pero bueno, Drops, este Dulce Sueños de Arabella, buenísimo, me gusta. El único detalle con este Drops es que tienes que hacerle un huequito para que salga y así no trae como que el cosito, como dice Liz, que es mi palabra, y si es mi palabra, no trae el cosito, el agujerito ya hecho. Para mí, cuando no sé la palabra, le digo cosito. Por aquí me estuve acabando algo súper random. Mis audífonos, vean cómo acabaron ya rotos, terribles, pero bueno, ya se van. Por aquí también me estuve acabando estas de rizos increíbles de Fuller, me gusta mucho. Yo todo el tiempo uso crema para el cabello. Aquí está el cepillo de mi espuma limpiadora. Es este. Así va. Así. Y aquí está. ¿Qué más tiene por acá? Ya se está acabando la bolsita. Mi hija se estuvo acabando la Hello Kitty Red, que me encanta. Pero pues me la robó. Literal, me la quitó. Y también me estuvo acabando el exfoliante corporal en crema de Jessica. Delicioso. Este es del perfume de la línea de El Emotion. Huele delicioso. Este es una
Si tienen la oportunidad, de verdad, adquiéranlo. Es Emotion Energy, el amarillo exfoliante corporal en crema. Huele deliciosísimo. Este es de la línea de Essica, que es igual que el de Fuller que le mostré al inicio, es de los perfumitos. Se estuvo acabando mi hija igual. Esta creo que era la Sweet Mix. La Hello Kitty Mix, perdón. No me gusta. No, no, no. Siento que le mancha la ropa. No, no, no. Definitivamente ni para ella me gustó. Me estuvo acabando la muestra o el tester de la My Melody, que ya tienen videito, ya tienen videito en un abriendo perfumes. Ya aparte hicimos una colaboración con mis amiguitas, ya está el video, por ahí los van a ver. Mi hermano se estuvo acabando este Mousse Energy, que es de Avon, antiquísimo este, antiquísimo. Y yo me estuvo acabando este delineador de 36 horas. ¿Qué más tiene por acá? Ya está listo. Me estuvo acabando Drop de Eucalipto. Este es de Fuller, este es de Stanhome. Y me estuvo acabando este Frutos Rojos de Family Basic, que es un aceitito que les dije en la reseña que no me encantó, pero al final, ¿saben algo? Me encantó, al final sí me gustó. O sea, me mordí mi lengua literal. Y yo creo que sí me voy a adquirir otro porque me gustó bastante. Y listo, ya está vacía la bolsita, bolsita vacía. Y son todos los productos que me terminé. Y pues bueno, productos terminados del mes de mayo. Nos vemos en la próxima y ya voy, adiós.